Todo empezó en marzo de 1997, cuando Bruno Gentiletti tenía 8 años y medio de edad y se disponía con toda su familia a pasar un día en Rosario, en la Florida, en el río. Vinimos a Las Rosas, en donde empieza la historia. Una historia que todavía no encuentra su final. Bruno hoy. Bruno va a cumplir el 18 de junio, 22 años. ¿Qué decidieron ese domingo? ¿Por qué decidieron ir al río, a la Florida, pasar un día allá? Y la historia venía de cómo decidimos ir más o menos de una semana antes, que había sido el cumpleaños de Franco y no lo habíamos festejado. Y entonces yo dije, podríamos ir a la Florida, muchas veces viajábamos con ellos a Rosario a hacer compras y pasamos alguna vez por ahí y decíamos, qué lindo lugar para venir. Entonces ese día miércoles que Franco cumplía los años, no pudimos venir, ir, porque había llovido. Y lo dejamos para el próximo domingo de esa misma semana. ¿Qué pasó cuando llegaron a la Florida? ¿Qué pasó en la Florida? ¿Qué recuerdo tenés de ese día? Recuerdo, fue todo muy rápido porque llegamos, vimos a dónde íbamos a estacionar la camioneta, la estacionamos en un predio así, que hay una rotonda y un predio atrás y entramos y en la entrada nomás íbamos diciendo, bueno, alquilamos la sombrilla y pusimos todos los bártulos ahí abajo de la sombrilla y fuimos todos hacia la orilla del agua. Claudio se metió con María Belén y Martín. Ellos quedaron, los tres más chicos quedaron conmigo más a la orilla, yo me metí hasta cierta a probar el agua. Y Bruno se quedó al lado mío, todos se metieron en realidad, pero ahí nomás. Los que más fueron a la parte honda fueron Claudio con los chicos, el papá de ellos con los chicos más grandes. Y Bruno fue una de las últimas palabras que cruzamos, que él me dijo, mami, qué agua sucia. Porque en realidad nunca habíamos ido al río con ellos. Y yo no me traje los tapones. Nosotros en agosto del 96 lo operamos en el Sanatorio Británico, lo operamos, él tenía otitis secretoria, problemas en los tímpanos, que uno se le había perforado, no escuchaba bien, y del otro tampoco escuchaba bien, entonces se le pusieron unos dispositivos que se llaman diábolos, y eso fue en agosto del 96, o sea, más o menos 8 meses antes de que él desapareciese. Así que él durante todo ese tiempo se cuidaba muchísimo del agua. Martín, ¿qué te acordás de ese día con Bruno? No, me acuerdo más o menos igual lo que ya se habló con mi mamá, lo que nos acordamos más los más grandes, que estábamos en el agua, que llegamos, estábamos en el agua, que en un momento Bruno dice que se va a ir a los toboganes, que nosotros decimos que va en el agua, estaba más cerca de ellos, los más chicos. Y bueno, después no lo encontramos más cuando nos llamamos a comer. Ya en ese momento, después, bueno, ya empezamos a buscarlo, a salir, ella por un lado, que éramos más grandes, yo por el otro, que se decían, peleábamos con los de la entrada porque decían que los chicos no podían salir, que no podría haber salido Bruno porque los chicos no podían salir sin un mayor y nosotros saltábamos las vallas, salíamos, entrábamos y salíamos continuamente. ¿Qué te acordás? ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza de ese día en particular? De ese día, el primero que se me viene es cuando él me dice que quería ir al tobogán, que sí íbamos, y yo le dije que no, que me quedaba en el agua. Y después, bueno, el salir, el saltar los molinetes, salir afuera, y lo primero que pensé fue, qué sé yo, como él era muy curioso, que se iba a ir a ver a los barcos o investigar un poco de eso, porque le gustaba mucho observar, ver algún barco, a lo mejor le había llamado la atención algo y, viste, fue a verlo. Yo tenía 7 años. Estaba con ella en la cama elástica la última vez que lo vimos. Estábamos jugando y él se acerca y nos dice que quería ir al tobogán.
nosotros los dejamos en ese momento y le dijimos, no, nosotros nos quedamos acá. Por supuesto no nos dimos cuenta que lo dejábamos solo ni nada de eso. Y bueno, y él fue, en un rato volvió y dijo que estaba cerrado, que una mujer y un hombre le habían dicho que estaba cerrado. Y bueno, se volvió a ir y de ahí en más, medio que ya está, pasó lo que pasó. Aparte él empezó a decir desde que llegamos que quería ir a un tobogán acuático. Había uno afuera, donde hoy están todas las casillas de los pescadores, había un previo con un tobogán afuera. Y había uno adentro ahí del predio en la Florida. Y así que una de las cosas que dijo fue decirle a Belén, Belén, vamos al tobogán, y Belén le dijo, no, me quedo un rato más en el agua jugando. Entonces se volvió conmigo a la colchoneta, conmigo y con los dos más chicos, con Franco y con Gisela, y ellos se fueron los tres a la cama elástica, había una cama elástica, y bueno, y ahí estuvieron jugando un ratito, después se fue hacia el tobogán. Volvió y les dijo a ellos que alguien le había dicho que eso estaba cerrado, porque eso en realidad se habilitó, sí, después a la tarde. Uh-huh. Que pusieron una pileta, porque era esos toboganes que caen a la piletita. O sea que yo después lo llamé y para que vinieran a comer algo. Yo había llevado sándwiches hechos. Y cuando los llamo, Gisela y Franco vuelven y me dicen que él se había ido al tobogán y ahí empecé a buscarlos. Primero fui yo al tobogán, desde el mismo tobogán, me acuerdo de estar cerquita, llamarlo a Claudio y empezar a hacerle seña de que no encontraba a Bruno, y bueno, ya salieron ellos del agua y no lo encontramos más. En primer momento pensaba que lo íbamos a encontrar, que podía estar en cualquier lado, o no lo veíamos nosotros y estaba a lo mejor jugando con arena, un ejemplo que te doy. Estaba ahí, y después ya fueron pasando las horas y los días, bueno, que se lo habían llevado, lo que más pensaba. Bueno, que nosotros llegamos ahí, pasó media hora. Calculamos entre 20 minutos y media hora, no pasó mucho tiempo. Nosotros, entre que estuvimos ahí, no fue una cosa... ¿Cuándo te empezaste a poner mal que no lo encontraban? Pasado un tiempo, porque yo al principio no reaccionaba yo. O sea, no sabíamos qué hacer con los chicos. Me acuerdo que había una pareja grande y le dije, por favor, mírenmelos, que se me perdió uno de mis hijos, y bueno, demorar para salir afuera porque no les explicaba, ellos me decían que no, que ningún chico sale solo de ahí, yo salí. Y estando afuera la veo a Belén que viene, que también saltó uno de los molinetes y salió, porque y Martín que se fue hacia el estacionamiento a ver si él no se había ido a la camioneta a buscarse sus zapatillas, porque él se sacó las zapatillas y se vino descalzo. O sea, las zapatillas habían quedado en la camioneta. Tu intuición de mamá decía que Bruno no estaba en el agua. Vos lo conocías estaba en el agua. Yo no, en ningún momento. Yo veía que los bañeros fueron enseguida, todos, y buscaban y preguntaban a la gente. Y aparte, en ese momento, ya te digo, había muy poca gente en el agua y todo el mundo estaba sentado. Todos los que estaban sentados mirando hacia el agua. Yo al principio, bueno, primeros días y todo... entre la bronca de que la investigación no estaba bien encarada, que nadie se movía y a la vez cuando empezamos con el día lunes a mostrar la foto de Bruno y qué sé yo, fue enloquecedor porque todo el mundo creía ver a Bruno en todos lados.